Nuevamente estar con todos ustedes, todas y todos ustedes acá. Vamos a ir ahora con nuestra siguiente speaker, que ya la tenemos acá, Vanessa. Hola, Vanessa. Gusto. Vanessa Padua, ella es certificada SIS, máster en Ingeniería Informática, especialista del MIT en Cloud and DevOps, ejecutiva de ciberseguridad en Microsoft. Lleva más de 18 años en las áreas de ciberseguridad, cloud e infraestructura, con actividades multidisciplinarias en ecosistemas corporativos y académicos. Durante este periodo, a nivel nacional e internacional, impartió más de 100 conferencias, publicó artículos y llevó a cabo más de 90 presentaciones en liderazgo, lideró diferentes equipos en Brasil y Latinoamérica. Obtuvo el premio Top 50 Mujeres en Ciberseguridad en América Latina por GONSI, en la Junta Asesora de la Industria y Junta Asesora de Cibo GONSI. Tal puesto de formación líder en América Latina. Tremendo currículum. Vanessa, felicitaciones. Por favor, adelante. Te dejamos a ti para entregarnos todos esos conocimientos y experiencias que tú tienes. No, gracias, gracias Natalia por las palabras y por la introducción. Muchas gracias, es un placer, un honor muy grande estar con ustedes hoy en este evento. Muchas gracias por la invitación. Tremendo evento y contenido súper, súper relevante para el mercado y para las personas. Porque al final del día tenemos un gap, ¿cierto, Natalia? En términos de profesionales de ciberseguridad muy fuerte, ¿sí? Entonces, este tema de compartir el conocimiento es muy importante para que cada vez tengamos más personas involucradas y quizá también cambiando para el mundo de ciberseguridad. Entonces, de verdad, muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Yo soy Vanessa Padua, estaré con ustedes en los próximos minutos hablando acerca de las tendencias en el tema de ciberseguridad en nuestra región. Para empezarnos, es importante poner en contexto, ¿sí? Estamos en un mundo cambiante, ¿sí? El mundo hoy donde todas las empresas son sí o sí una empresa de tecnología. Y por otro, estamos en un proceso muy fuerte donde tenemos hoy un trabajo, no más un trabajo, un teletrabajo, pero sí solamente el trabajo, ¿sí? Entonces, el tema de teletrabajo, el trabajo híbrido, ya es una realidad para las empresas y esto ha aportado mucho valor para las personas que están en ciberseguridad, pero también nos trae retos muy fuertes. Por otro lado, las empresas sí o sí son empresas de tecnología, ¿sí? Si miramos en nuestras empresas, todas ellas, ¿sí? O todas las empresas en la empresa que estamos trabajando, no importa cuál es la empresa, al final del día, la tecnología hoy es clave para el crecimiento de la empresa en el mercado, ¿sí? Juntando esto, tenemos, por otro lado, los ataques que están cada vez más fuertes y también sofisticados. Y esto nos lleva a retos muy fuertes en el tema de ciberseguridad, donde tenemos un gap, como hablamos hace un poco, de profesionales muy grandes. Sí, aquí estoy. Tenemos un gap de profesionales muy grande, ¿sí? Entonces, y este gap de profesionales, que por la encuesta de IceSquare estamos hablando de 600 mil personas solamente en Latinoamérica, este es algo que tenemos que aportar valor para entender cómo podemos apoyar, pero también hay que entender que necesitamos cada vez más de hacer uso de tecnologías que pueden nos apoyar en el proceso de automatización y también que hacen uso de inteligencia artificial. Y vamos a hablar acerca de esto, pero tengamos este contexto de estos cuatro grandes puntos que estamos trayendo acá. O sea, las empresas sí o sí son empresas de tecnología, el tema del trabajo, como estamos en los días de hoy, los ataques cada vez más sofisticados y el gap de profesionales que tenemos. Y en el día a día, ¿sí? Yo hablo siempre con muchas personas, con líderes de ciberseguridad en diferentes empresas, ¿sí?
para no solamente entender los retos que estas personas tienen, pero para también traer un poco de valor para dónde está caminando y cuáles son las áreas que en caso Microsoft sí puede apoyar, puede aportar valor en ese tema de ciberseguridad. Y en estas charlas, yo siempre trabajo con el conocimiento del Foro Económico Mundial, del MITRE, Gartner y de IDC. ¿Sí? Porque estas son empresas que están trabajando fuertemente para nos apoyar a entender un poco el momento actual, pero también los tipos de tecnologías, ¿sí? Y también estrategia de ciberseguridad que las empresas tienen que trabajar y mejorar en su ambiente. En un primer momento, me gustaría traer para ustedes puntos acerca del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial ha creado un documento súper interesante que se llama Principios de Liderazgo en Ciberseguridad. Porque al final, el pensamiento hoy no es si un ciberataque va a ocurrir en una empresa. Pero, por otro lado, es cómo y cuándo. Es decir, que las empresas han que estar preparadas, ¿sí?, para este momento. Y entonces acá tenemos 5 grandes principios, ¿sí?, que las empresas tienen que mirar y trabajar para cada vez más mejorar el tema de la resiliencia cibernética. ¿Sí? Y acá me gustaría hablar acerca del primer punto, y es tener una cultura de cyber resilience. O sea, una vez que una empresa, ¿sí?, sufre un ataque, ¿qué debemos hacer? ¿O cuál es el plan para que la empresa pueda volver muy rápidamente al estado casi que original? Entonces, hay que tener una cultura, ¿sí?, o sea, no solamente tecnología, personas y también procesos para este tema de cyber resilience. Por otro lado, hay que tener un mapeo muy fuerte de cuáles son las capacidades y los servicios críticos de la empresa, que son aquellos que la indisponibilidad hay que ser la más baja posible. Entonces, son puntos fuertes. Y el último, el 5, donde acá el Foro Económico Mundial nos trae algo muy fuerte, que es el tema de la colaboración. Tener un ecosistema colaborativo entre las empresas, entre los diferentes, también los diferentes vendors, ¿sí?, de ciberseguridad. Porque no hay como una sola empresa tener visibilidad de todo lo que pasa en el tema de ciberseguridad. Entonces, este tema de hacer, tener la colaboración entre las diferentes industrias, ¿sí? Entonces, entre banca y también entre de banca con retail, ¿sí? Un ejemplo, pero hay otros. La idea es que cada vez más las diferentes industrias puedan hacer tener este sharing de información para que las empresas puedan agir y también mejorar sus controles y también su resiliencia cibernética. Y para que ustedes tengan un poco de información de un poco del behind the scenes, ¿sí?, de las áreas que tenemos acá en Microsoft. Tenemos más de 3.700 personas acá en la área de ciberseguridad y con 7 grandes áreas. Y me gustaría hablar con ustedes acá. Estamos hablando del tema de sharing de información y tenemos acá en Microsoft el DCU, Microsoft Digital Crime Unit. Esta es una área donde tenemos abogados, ¿sí?, también cientistas de datos y otros, y están apoyando diferentes gobiernos, empresas, en el tema del crimen cibernético. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos nosotros de Microsoft recibimos más de 8 trillones de señales por día, ¿sí?, y estamos entendiendo qué está pasando muchas veces en el mundo? ¿Cómo nosotros podemos apoyar, ¿sí?, en este tema para identificar quiénes son los cibercriminosos y apoyar a las empresas en este movimiento de hacer las cosas de la manera más cierta siempre? ¿Sí? Entonces,
Esta área es una área muy importante que tenemos acá y trabajamos muy fuerte este tema de information y sharing. Pero ¿cómo las empresas también pueden hacerlo? Hay una herramienta open source que se llama MISP, ¿sí? Donde esta herramienta, la idea es recibir señales de diferentes tecnologías que ustedes tienen en sus empresas y hacer una correlación, ¿sí? Enviar señales, enviar también alertas, ¿sí? Acerca de lo que está pasando. Y este sharing de información puede también ocurrir entre diferentes industrias. Entonces, una invitación para que ustedes puedan mirar esta herramienta open source y quizá tengan la oportunidad de empezar o mejorar este tema de sharing information en la empresa de ustedes. Por otro lado, cuando hablamos de una estrategia de ciberseguridad, muchas veces estamos hablando de una estrategia que no siempre está alineada con la cabeza o el mindset del atacante. Entonces, en este sentido, hay una organización en el mercado, que es MITRE, y MITRE ha desarrollado distintos use cases para apoyar a las empresas a mejorar, ¿sí? Sus defensas, para entender un poco más de la maturidad del SOC, ¿sí? Que la empresa tiene, y también trabajar diferentes casos de uso para mejorar las defensas de la empresa. Estos son casos de uso que también están disponibles en la internet, no hay costo para esto, y es importante nosotros entendernos cuando estamos pensando ya tenemos tecnologías en nuestras empresas, cómo cada tecnología puede trabajar mejor una con la otra, ¿sí? Entonces, cómo, por ejemplo, el filtrado de contenido puede conectar muy rápidamente con el firewall o con el EDR de la empresa y con esto crear cada vez más capas fuertes, pero también automatización y, en el caso, utilizando los casos de uso de MITRE, para hacer los ejercicios con este tema de la cabeza del atacante. Con esto, podemos tener cada vez más una estrategia de ciberseguridad alineada con lo que está pasando en la cabeza de los atacantes. Y hay soluciones y tecnologías, plataformas diferentes que pueden apoyar en esto. Sí, aquí no importa, no estamos hablando del vendor o de la empresa A, B o C. Estamos hablando de una plataforma XDR, así que muchos vendors tienen esto, ¿sí? Donde la idea es que cada vez más las empresas tengan en un único punto visibilidad de todas las soluciones de ciberseguridad que la empresa tiene, ¿sí? Y que haga una normalización de los datos, ¿sí? Para que pueda haber una correlación. Y con esto, las empresas pueden cada vez más tener una respuesta a incidentes, una automatización, conexión vía apps, por ejemplo, con los sistemas de soporte de la empresa para crear tiquetes cuando un incidente ocurre y otros puntos. Entonces, cuando hablamos de los casos de uso de MITRE, ¿sí? y de los ejercicios, las soluciones o de verdad la plataforma XDR, ¿sí? que ustedes pueden crear en la empresa de ustedes, puede apoyar muchísimo a identificar cada movimiento de los ejercicios que ustedes están haciendo y entender también el posicionamiento o los posicionamientos de los controles. Bueno, hablamos acerca un poco del Foro Económico Mundial, con los principios del liderazgo de ciberseguridad, con el tema de MITRE, y ahora traemos para ustedes la parte del Gartner, ¿sí? Donde acá Gartner ha creado un documento súper interesante acerca de las tendencias y los principales retos, hablando en términos de riesgo y seguridad. Y acá tenemos 8, y hablaremos acerca de algunos de ellos, ¿sí? Porque estos son puntos donde sí o sí las empresas han que mirar y entender cómo mejorar cada uno de ellos.
¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque las empresas están cada vez más conectadas, cada vez más haciendo parte sí o sí de la tecnología, es sí o sí parte del negocio de la empresa. Entonces, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos del tema de las empresas y del negocio de la empresa, todo esto hay que estar muy conectado, ¿sí? El primer punto de Gartner es el Cyber Security Mesh. ¿Sí? En nuestras empresas hoy en día, ¿sí? En la mayoría de las empresas, lo que pasa es que el mundo es nube híbrida. Es decir, que las empresas tienen una parte de sus datos o de sus sistemas en un data center, en on-prem, y una parte en la nube pública o en diferentes nubes públicas, ¿sí? Y este es el mundo híbrido, ¿sí? De nube. Pero esto también tiene sus retos. Uno de ellos es el tema de visibilidad y conformidad, ¿sí? Gobierno, ¿cómo yo puedo garantizar que yo, por ejemplo, estoy en conformidad con PCI en el mundo híbrido que yo tengo? Y cómo yo puedo también tener visibilidad de lo que está pasando. Y porque muchas veces lleva mucho tiempo hasta que yo tenga visibilidad de lo que está pasando o que yo tenga una amenaza en la empresa. Entonces, a veces escuchamos mucho que, no, ¿sabes qué? Yo no tengo problemas con ciberseguridad o yo no tengo problemas con ataques. Pero al final del día, la empresa tiene visibilidad, porque si no tiene visibilidad, ¿cómo yo puedo tener la información de que yo no tengo o de que no estoy sufriendo o que no hay un ataque o un atacante dentro de la empresa? Entonces es un punto súper, súper importante. Por otro lado, el aumento del ataque y también la sofisticación para llegar en este mundo híbrido. Y el tiempo de respuesta, ¿sí? Entonces, porque yo tengo que mirar el mundo on-prem, yo tengo que mirar la nube, ¿sí? Las distintas nubes, ¿cómo yo puedo muy rápidamente entender que sí, esto está pasando un incidente en una empresa y yo puedo trabajar una respuesta muy rápida? Y este tema de Cyber Security Mesh es justamente esto, ¿cómo yo puedo tener mejor visibilidad, más control, ¿sí? Cuando hablando de este mundo donde el dato puede estar en diferentes áreas de la empresa, ¿sí? En diferentes centros de datos de la empresa. Y en este sentido, hablando de tecnología, o sea, este es el problema, pero ¿cuál es la solución posible, ¿sí? para que la empresa pueda mirar y trabajar fuerte y mejorar y tener, sí, una seguridad más fuerte con este tema de Cyber Security Mesh? Hay dos soluciones, ¿sí? Que Gartner ha creado estos dos nombres hace como que 3 años, ¿sí? Que es Cloud Secure Posture Management y Cloud Workload Protection Platform, ¿sí? Estos no son nombres de tecnologías de Microsoft o de otros vendors. Este es, la verdad, algo que Gartner ha creado como los tipos, ¿sí? De plataformas y de gerenciamiento que puede apoyar nuestras empresas. Bueno, hablando del Cloud Secure Posture Management, estamos hablando de tener soluciones, tecnologías para nos apoyar a tener más visibilidad del mundo híbrido. Entonces, ¿qué yo en cuanto empresa puedo trabajar para mejorar y tener más visibilidad? Bueno, yo puedo trabajar y encontrar una solución de Cloud Secure Posture Management. Por otro lado, hay también el Cloud Workload Protection Platform, ¿sí? Uno, o sea, el del lado izquierdo, si es CSPM, va a nos apoyar a tener visibilidad, ¿ok? Y el CWPP, Cloud Workload Protection, va a nos apoyar a proteger los distintos workloads que yo tengo en el mundo híbrido. Los servidores, los contenedores, ¿sí? Los distintos dispositivos, base de datos que yo tengo contra amenazas y etcétera. Entonces, y bajo esto, la plataforma de XDR continúa, ¿sí? Apoyando y trayendo mucho valor para la empresa. Entonces, ¿sabes ese Huge Mesh? Tengo que pensar, bueno, ¿cómo yo puedo trabajar en esto para mejorar la estrategia de mi empresa?
CSPM e CWPP são as duas tecnologias que podem me apoiar nisso. Outro ponto, e isto do CyberSafe Boards, o Fórum Econômico Mundial também ha trabalhado muito nisso. Ciberseguridad es parte del negocio de la empresa. La resiliencia, ¿sí?, operacional es parte de la, perdón, la resiliencia cibernética es parte de la resiliencia operacional de las empresas. Entonces, ¿cómo la empresa puede cada vez más traer, hacer con que la estrategia de ciberseguridad sea parte de la estrategia de la empresa? Entonces, el Foro Económico Mundial ha creado un documento que son los principios de la resiliencia cibernética para apoyar los boards de las empresas, ¿sí?, a crear la estrategia de ciberseguridad. Entonces, acá es decir que cómo los CISO o la CISO puede trabajar con los términos técnicos, ¿sí?, y cambiar para términos de negocio y hacer con que ciberseguridad sea parte del negocio de la empresa y el board de la empresa entienda los riesgos y los retos que son críticos cuando hablando de ciberseguridad. Otro punto de Gartner es la consolidación de los vendors, ¿sí? Entonces, en Microsoft hicimos una encuesta para identificar cuál es la cantidad de vendors y también de soluciones de ciberseguridad que las empresas tienen. Y el promedio de la encuesta fue, la mayoría de las empresas tiene 80 productos de seguridad de 40 vendors diferentes, de 40 vendors diferentes. O sea, y esto también siempre invitamos a las empresas que hagan esto. Hoy, después del evento, haga esto en su empresa. ¿Cuál es? Mira la información de la empresa, hace como un inventario de la empresa para identificar la cantidad de productos de ciberseguridad que ustedes tienen en su empresa y la cantidad de eventos. Y esto nos lleva a un punto importante. Y es, hace muchos años en ciberseguridad hablamos que la complejidad, ¿sí?, es la enemiga cuando hablamos de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo podemos cada vez más trabajar la consolidación de los vendors, ¿sí?, y mejorar la automatización, etcétera? ¿Por qué? Como decimos hace un rato, este tema del gap de profesionales de ciberseguridad en Latinoamérica y el mundo es muy fuerte. Entonces, hay que tener acá informaciones acerca de las soluciones, pero también cómo yo puedo trabajar para mejorar, ¿sí?, y apoyar en este tema de gap de profesionales, pero también cómo yo puedo cada vez más tener automatización en la empresa, haciendo uso de diferentes tecnologías. Porque si miramos hoy nuestro ambiente, tenemos soluciones, por ejemplo, de identidad, porque yo tengo que hacer login en el ambiente. Yo tengo que tener soluciones de diferentes tipos, por ejemplo, de firewall, de vulnerabilidad, de gerencias, de prevenciones, de amenazas. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar esto para que cada vez más yo tengo esto orquestado y automatizado? Entonces, para este tema de Gartner, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Sí? Haciendo uso cada vez más de soluciones que yo pueda consolidar y hacer una integración. Súper. El otro, acá tenemos tres puntos de Gartner que hemos consolidado en uno. ¿Sí? Identity first, security. O sea, si el mundo más hoy en día es híbrido y tenemos el teletrabajo muy fuerte, la identidad de nosotros es algo muy fuerte y es algo que nosotros tenemos que cada vez más crear, ¿sí?, añadir y construir soluciones de autenticación fuerte en este movimiento. Y es decir que, hagamos un ejemplo,
La mayoría de los ransomwares que hoy están llegando a las empresas están haciendo uso, ¿sí?, de escalación de privilegios. Pero muchas veces esto ocurre porque la empresa no hace uso de un factor doble de autenticación. Só usuário e contraseña. ¿Sí? Então, a identidade é algo muito frágil. ¿Sí? Então, é algo que na estratégia de nós, hay que mirar a identidade, o tema de trabalho remoto, mas também os dispositivos de las pessoas. E acá conectamos com uma arquitetura cada vez mais moderna de ciberseguridad. E a arquitetura acá é uma arquitetura que trae o conceito de Zero Trust. Ou seja, a confiança é zero. ¿Sí? Ou seja, eu sempre vou fazer uma verificação do usuário de Vanessa. Não importa se Vanessa já hizo uso do fator doble de autenticação. De todo movimento de Vanessa em la rede, eu vou continuar fazendo o chequeo. ¿Sí? Então, en esse caso, em uma estratégia de Zero Trust, eu trabalho fuerte com a identidade, mas também do dispositivo. ¿Sí? A saúde do dispositivo. Ou seja, o dispositivo está atualizado, ¿sí?, com o último patch, por exemplo. ¿Sí? Ou está fazendo uso, sim, de uma VPN ou não. Ou seja, eu hago uma verificação da identidade e do dispositivo, sim? ¿Sí? E com isso, depois de uma autenticação forte, eu empiezo a levar a Vanessa para os acessos que Vanessa pode, os dados que são necessários, sim? ¿Sí? Mas, nesse movimento de Vanessa, sempre vou fazer o chequeo da conectividade e também dos dados de Vanessa. Então, acá uma estratégia de Zero Trust é para onde as empresas estão caminhando muito fortemente. ¿Sí? Então, Zero Trust hoje em dia é algo que para as empresas, nesse movimento onde não temos mais um entorno, ¿sí?, o entorno é mais dentro ou fora da empresa. A maioria está fora da empresa, ¿sí?, ou em um momento está fora, o outro está dentro. Ou seja, al final do dia, não há mais uma zona que podemos confiar como antes. Então, há que pensar e criar uma estratégia cada vez mais com o mindset, ¿sí?, de Zero Trust. Seja com o tema de acesso, seja com o tema de rede, seja com o tema de infraestrutura. Isto há que trabalhar em diferentes movimentos. E o último, de Gartner, que para traer para ustedes, el tema de la de computación de técnicas que puede mejorar la privacidad, ¿sí?, de computación. En ese caso, hay facilidades hoy en día, cuando hablamos de nube, ¿sí?, por ejemplo, con HSM, donde las empresas pueden hacer el almacenamiento, ¿sí?, de sus claves y hacer con tener más seguridad de sus datos, porque la clave de HSM va a estar con la empresa, ¿sí? El otro, también, el Bring Your Own Key, ¿sí?, puede estar manejado y estar en un cofre de señas y de contraseñas o dentro también de un HSM. Y la computación también confidencial, y esto hoy en día también es algo muy fuerte cuando hablamos de nube y de los distintos proveedores de nube que hay en el mercado. Bueno, y por último, tenemos acá un poco acerca del IDC. ¿Y el por qué? Cada vez más la charla de ciberseguridad no es solamente una charla de tecnología, ¿sí? Ella es también muy importante, como hablamos, por ejemplo, con el tema de los boards de las empresas. Esta es una charla también de los CIOs de las empresas, ¿sí? O sea, es una charla del negocio. Entonces, nosotros de tecnología tenemos que también tener conocimiento de cuál es la agenda del CIO, ¿sí?, cuál es la agenda del negocio de la empresa para que el área de ciberseguridad pueda hacer parte del crecimiento y del negocio de la empresa.
Entonces, acá si miramos, por ejemplo, este de IDC, hay un punto muy fuerte que es el tema de engagement de los clientes, ¿sí? O sea, los clientes de las empresas, por ejemplo, de e-commerce, ¿sí? Van a hacer transacciones si la empresa fue una empresa que yo pueda confiar, tener trust para añadir mis datos, contraseña, una contraseña que yo voy a crear, pero también poner datos de la tarjeta de crédito. O sea, cada vez más las personas van a hacer negocio con empresas que se pueden confiar. Entonces, esto es un tipo de conexión, ¿sí? De una agenda del CIO con las actividades de ciberseguridad, ¿sí? Y el otro, el tema de sustentabilidad. Sustentabilidad es algo hoy también muy importante para las empresas. Y nosotros de tecnología tenemos que entender un poco más acerca de este tema. Y en caso de ciberseguridad y también de tecnología, hay que tener en cuenta que cuando yo empiezo a mover workloads hacia la nube, yo puedo también trabajar muy fuerte la reducción de la huella de carbono, ¿sí? Porque la mayoría de los proveedores de nube están trabajando fuertemente para llegar a cero, ¿sí? Este tema de la huella de carbono. Entonces, ¿cómo, sí, yo puedo, desde el punto de vista de ciberseguridad, conectar ciberseguridad con sustentabilidad? Entonces, este es un ejemplo fuerte e importante cuando empiezo a mover o trabajar con soluciones de ciberseguridad que hacen uso o que están en la nube. Entonces, esto es para nosotros pensarnos un poco, ¿sí?, fuera de la caja, porque ni siempre es un tema solamente de tecnología. Y cuanto más yo empiezo a conectar la tecnología con el negocio de la empresa, más chances, ¿sí?, y fuerzas yo tengo para tener budgets más fuertes en temas de ciberseguridad, ¿sí?, aportar más valor para la empresa en que yo trabajo, ¿sí? Entonces, este es un punto, es más un punto fuerte cuando hablamos de ciberseguridad. Acá, nuestro mapa mental acerca de nuestra presentación. Entonces, hablamos acerca del Foro Económico Mundial, del Gartner, ¿sí?, del MITRE, de los casos de uso, y por último, el tema de IDC con sustentabilidad. Muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Espero que la presentación tenga sido interesante para ustedes. Acá están mis datos, ¿sí?, con QR code. Estoy a disposición para platicarnos, ¿sí? Natalia. Muchísimas gracias, Vanessa. Excelente presentación, muy clara. Nos da una visión muy buena de las tendencias y el estado actual y las tendencias de la ciberseguridad. Quiero preguntarte, Vanessa, ¿cómo ves tú las áreas en donde faltan profesionales en ciberseguridad? Sí. ¿En cuáles áreas dentro de ciberseguridad se necesitan más especialistas? Con un déficit que sabemos que hay, pero dentro de esa amplia amplitud de ciberseguridad, ¿en cuáles necesitamos más especialistas? Excelente, excelente pregunta. La primera área es nube, seguridad en la nube, ¿ok? Seguridad en la nube es la más fuerte hoy en día. Necesitamos profesionales. Las distintas empresas están en busca de profesionales que conocen de seguridad en la nube. Y esto estoy hablando de Azure, estoy hablando de GCP, de Google, estoy hablando de AWS, de las distintas nubes. Entonces, hay que buscar y tener conocimiento de seguridad porque es muy distinto del mundo on-prem. Y cada una de las nubes también trabaja de una manera distinta. Sí, entonces, por esto es súper importante. Y la otra es la área de Blue Team. La mayoría de las empresas hoy están trabajando con las dos áreas, Red Team de ataque y Blue Team de defensa. Muchas personas quieren trabajar con ataque, pero pocas personas están trabajando con defensa. Entonces, acá tenemos oportunidades grandes en SOC de empresas, en SOC de integradores y todo. Entonces, Blue Team es una área también que está en busca de profesionales también.
y otro, este tema de seguridad en la nube. Son las dos áreas más fuertes. Muchísimas gracias, Vanessa. Tremendo aporte. Muchas gracias por tu presentación y por acompañarnos acá en esta jornada en Quintas Lucías. Así que muchísimas gracias por tu aporte, que tanto necesitamos colaborar entre todas nosotras. Así que muchas gracias. Así es, muchas gracias, felicitaciones por el evento, gracias a todos y todas. Un abrazo. Muchas gracias.